La principal conclusión de la reunión ha sido que tanto el presidente del Gobierno como el líder de la oposición han acordado dar un último intento a la negociación para dar una solución rápida al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional y superar de esta manera la crisis profunda del Poder Judicial a la que se ha visto abocada tanto por el bloqueo como por la renuncia ayer del señor. Lesmes. Nos ponemos desde ya, desde ya a intentar un acuerdo rápido para desbloquear el Consejo y el Tribunal Constitucional, una situación muy grave que dura ya, como bien saben ustedes, más de cuatro años.